Visita al Panteón Griego Dimensión de XD, Panteón Griego actualmente en el monte Olimpo, podemos ver a los tres grandes dioses Zeus. Poseidón y Hades los dos últimos se estaban burlando de su hermano menor Zeus la razón es que aún después de la brutal paliza unilateral que recibió solo por ir al panteón sintoísta a según el ejecutar a las traidoras aún seguía muy herido afortunadamente ya no de gravedad pero aún así para poseidón y Hades fue súper divertido como golpeaban a su rey poseidón jajajaja ja, 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 Hades ja, 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 ja poseidón jajajaja ja, 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 no puedo parar de reír Hades Ja, 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 ja deberíamos parar de reír. Zeus. MMM, MMM poseidón. jajajaja ja ja, es más, no quiero a, -a, -a Ades, Hades. Ja jajajaja, ja ja, no mejor no a Zeus. -a 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 MMM, MMM Mientras tanto en Kyoto, Naruto se encontraba hablando con Serafai sobre temas de poca importancia, uno pensaría que estaría muy ocupado. Pero gracias a Dios, o oh, a él mismo tenía la perfecta solución, la cual le daría tiempo libre para pasarlo con su familia o sus prometidas y futuras esposas. Es nada más y nada menos que el caje Bunsin, y gracias al tiempo que entrenó en el vacío dimensional logro por así decirlo reforzarlo, eran copias casi perfectas, claro, tienen sus desventajas, la cual era que la fuerza del clon eran por así decirlo un décimo del original, aún así eran fuerte y podían poner de a casi todos los seres de este universo, por eso amaba a este magnífico Jutsu. Con él puede estar en todas partes, literalmente, así puede mantener protegida a su familia. Desafortunadamente no conocía el Jutsu estrella de su padre el Iraisin, no Jutsu. Jutsu del dios del trueno volador sería realmente útil como un seguro en caso de emergencias. Pero desafortunadamente, aunque poder eso, en este caso, jutsus, son limitados. Estaba de acuerdo que tenía un nivel absurdo de control sobre el chakra, y los elementos primarios, fuego, agua, tierra, viento, rayos, ya no necesitaba realizar sellos, solo necesitaba pensar en la técnica o jutsu, y claro lanzarlo o ejecutarlo, en cambio su control sobre los elementos secundarios, incendio, cristal, madera, hielo, lava, tormenta, vapor y polvo, era un poco menos perfecto, aunque no necesitaba realizar sellos, si necesitaba mover ya sea un dedo o mano para poder ejecutarlos, y también encontró un poco vergonzoso gritar el nombre de cada técnica, aún así de vez en cuando lo hacía, en cambio el manejo del elemento Yan, Yin Yan y jin era otra historia, no tenía muchos usos, y rara vez lo utilizaba, aún así se podría considerar que tenía casi el mismo nivel que el viejo Riku, y sus ojos era otra historia, podía ocuparlos sin repercusiones, pero aún así no dependía de ellos, regresando con la plática con Tan, cuando a ver, a mis padres, Naruto MMNMN. Qué tal dentro de dos semanas, Serafai? Sonriendo, me parece perfecto, así puedo presentarte formalmente, Naruto. Sonriendo, sé que te alegra por fin presentarme a mis futuros suegros Serafai. Feliz Sip, sí, papá sigue insistiendo en cuando llevaré, sonrojada, al hombre que robó mi corazón Naruto. Tranquilo, en serio, pensé que tal vez me amenazaría por robar a su hija Serafal. Alegre, no, me quiere de eso no cabe duda, pero aún así desea mi felicidad Naruto. Tranquilo, ya veo, y qué piensa tu madre, sobre nuestro matrimonio Serafai. Sonrojada, ella solo dice cosas sin sentido aunque la verdad no lo sea Naruto. Tranquilo, entiendo, entonces los veré después de mi visita al panteón griego Serafal preocupada Irás al panteón griego después de lo que pasó con Zeus Naruto Tranquilo Sí me enviaron una invitación para apaciguar las cosas entre mi persona y ellos Sonrisa oscura Al parecer tienen miedo de que los borre de la existencia Serafiel Sonrojada De verdad los borrarías de la existencia Naruto Serio, por supuesto. Una cosa es bromear, pero amenazar a mi familia, ese pecado se paga con la vida misma. No me importa si es un humano, un demonio, un ángel, un caído o incluso los mismos dioses. Nadie, absolutamente nadie, amenaza a mis esposas y a mi princesa Serafal. Feliz, realmente nos quieres, no es verdad, Naruto. Serio y sonriendo, ja, quererlas no yo las amo, a todas ustedes, Yasaka-chan, Kunou-chan, Gabriel-chan, Graifia-chan y a ti chan cada una de ustedes ha tomado un pedazo no solo de mi corazón sino de mi alma misma, y créeme cuando digo esto yo estaría dispuesto no solo a borrar un panteón repleto de dioses, por ustedes, declararía la guerra contra todo el mundo, si alguien siguiera las lastimara, porque las amo a todas el solo oírlo, decir que las amaba a todas por igual, le alegraba, pero también le aterraba el simple hecho que Naruto no solo borara un panteón completo por ellas, sino el hecho que declararía la guerra contra el mundo mismo. Su amor y devoción por su familia y seres queridos era algo que admirar y a la vez temerse la falle. Amoroso, tranquilo Narutan, nada nos pasará, todas somos fuertes, sería, y en caso de que estemos en peligro, siempre estarás ahí para protegernos, ¿no es verdad? Naruto por supuesto, es una promesa y Uzumaki Naruto jamás rompe una promesa. Date Bayo, sonrisa marca Uzumaki Naruto, algo que todas sabían era que cuando él hace una promesa es capaz de dar su vida misma solo por cumplirla, sin importar nada. Eso le sacó una sonrisa y más al oír su tip verbal era rara la vez que lo usaba, pero aún así a todas les fascinaba ya que con el tip venía su sonrisa. fallo. Feliz, lo sé, por eso, es que todas te amamos. Beso, Naruto. Yo igual, las mano a todas ustedes alto del tiempo en el panteón griego, se encontraban reunidos todos los dioses y los atletas olímpicos, sin ninguna excepción, incluso la mismísima Rea la madre de los primeros siete estaba presente, se preguntarán por qué se encontraban reunidos los dioses olímpicos, Lady Caos ordenó que se reunieran todos, para explicarles lo que casi provoca Zeus Lady Caos. Gracias a todos, por acudir a mi llamado Rea. Lady Caos, ¿qué sucede Lady Caos? Lo que sucede es que Zeus casi provoca una guerra a dioses. ¿Qué? Lady Caos. Así es, y lo peor, es que no tenemos ni siquiera una sola oportunidad real. Así de grave es la situación, mirando a Zeus, apenas pudieron escapar con vida a Lady Caos. Escapar. No él nos dejó ir, incluso estando yo ahí, no tenía oportunidad alguna dioses. Eso es imposible. Usted es uno de los primordiales más poderosos ley dictados. Es verdad, soy uno de los más poderosos, pero contra esa persona, no contra ese ser, no tengo ninguna oportunidad. No puedo ganarla. ¿Quién es este ser? Pero antes de siquiera de que Caos pudiera responder, hablo a Afrodita, la diosa a belleza, la sensualidad y el amor, Afrodita. Es Uzumaki Naruto-sama, el Hubino Kitsune, un dios primordial de inmenso poder, el cual supera a Lady caos, y está como MMMMMM, deliciosos todo el mundo estaba en un shock total, por una parte, estaban asustados, y por la otra enojados, porque, una cosa era atacar a un dios, pero a un primordial, ni siquiera entre ellos se atacan, pero aquí tenemos a la reina del drama, jodiendo a todos y condenando a los Lady Chaos. Dejando de lado el comentario emocionado de Afrodita, es correcto: Zeus atacó no solo a un primordial, sino a su familia, en su propio territorio Rea. Genial lo que necesitábamos más problemas, entonces, ¿qué haremos, Lady Cados? Afortunadamente, pude pensar en un acuerdo para perdonarnos y arreglar este error, pero, Rea. Siempre hay un, pero, pero. Lady Cados. Hay que demostrarle que no hay enemistad con él, de lo contrario, podría atacarnos, y créanme que cuando digo que, no hay oportunidad de una victoria a Atena. Pero Lady Caos, siempre hay una oportunidad para la victoria, aunque sea minúscula Lady Caos. Con este individuo, no hay ni siquiera una minúscula oportunidad dioses barra diosas. ¿Qué tan poderosos es? Lady Caos. Por esa razón, me he tomado la libertad para invitarlo a esta reunión, y demostrar que no hay enemistad entre nosotros. Sería, por eso quiero que se comporten y no lo provoquen Ares. Ja, no creo que pueda con todos nosotros dioses barra diosas. Que este idiota, no escucho nada de lo que dijo Lady Carlos. Sería, no lo repetiré, compórtense y no lo provoquen, ya que, si él decide borrarlos de la existencia, o solo matarlos, yo no lo detendré, murmuró, ni utilizado todo mi poder, lo podría detener. Lea fue la única que alcanzó a escuchar lo último que murmuró, y eso la asustó. Segundos después, el espacio se desgarró, y con él una sensación de poder absoluto se sintió, casi todo el mundo se tensó. Ni siquiera Lady Caos fue capaz de escapar de tal sentimiento, el cual era miedo, muchos los sintieron, algunos incluso podían ver su propia muerte. Zeus estaba temblando. En su trono, él no sentía el mismo miedo que los demás. Fue cunado desde la grieta, se escucharon unos pasos. Después vieron un par de ojos rojos sangre con la pupila rasgada, su mirada clavada en Zeus como si un depredador viera a su presa, fue cuando al fin salió de la grieta, Uzumaki Naruto, el Jubino Kitsune, un primordial con el cual actualmente los venía vistiendo un kimono de color negro, con el aori color naranja oscuro, el cual tenía el emblema del clan Uzumaki en la parte de atrás Naruto. Gracias por la invitación. Kaos Donó acompañándolo su primera esposa Yasaka, la cual ven y vistiendo hermoso kimono amarillo, y su aori negro con calaveras y el emblema del clan y su hija Kunou vestía su habitual traje de miko, pero con el logo Uzumaki en su espalda. Yasaka barra Kunou. Alegre, gracias por la invitación acompañando a la pequeña princesa de Kioto sus cuatro mites personales, druidas, las cuales son tenían los que parecía ser cuatro pelotas de diferentes colores roja, dry negra, britra, verde, yulón, y dorada, faznir, detrás venían la ex reina de Mao, Circex Lucifer Graifía Lucifuge, a su derecha la Mao Leviatán Serafay y a su izquierdo el arcángel Gabriel Graifía. Estoica, gracias por la invitación. Caos Samara y Fia vestía un kimono color blanco con azul y su auri tenía diseños de copos de nieve. Serafal Barra Gabriel. Alegre y feliz, gracias por la invitación Lady Kaosama. Sama en cambio, Serafayo vestía un kimono color rosa con diseños de flores, y su obviaje de color blanco, mientras que Gabriel vestía un kimono blanco con diseño de estrellas doradas, el obviaje era de color dorado, mientras que el obi rojo N barra A. No hay imágenes, solo su imaginación, lo siento, como todavía no se casan, no por portal el emblema Uzumaki. Los dioses masculinos empezaron a babear, y ya planeaban cómo ligar a una de estas bellas damas. Naruto. Esta es mi primera esposa, Yasaka. Reverencia, hola mucho gusto Lady Kaosama, mi nombre es Uzumaki Yasaka y ella es Kunou reverencia, sip, un gusto caos mi nombre Uzumaki kuno y ellos son, apuntando a sus mics, rojo, negro, verde y dorado las esperanzas de todos los hombres, murieron cuando se enteraron de que la ahora conocida Yasaka era una mujer casada, claro eso no los detendría, el problema era quien era su esposo, era un primordial, preferirían mantener sus vidas gracias, así que dejaron a Yasaka fuera de su lista de ligue indicados. Mirando a las mics, o oh son un gusto conocer, fue cuando una de las pelotas se movió, dando a conocer que no era una pelota, sino un dragón, cada uno de los ahora identificados dragones saludo, con su pata a Lady Caos, todos los olímpicos reconocieron a los dragones era Draig el dragón de la dominación, Britra el dragón prisión, Yulon el dragón travieso y Fafnir el dragón de oro, seres conocidos y temidos los cuales se pensaba que se encontraban sellados, o muertos ya que algunos tenían el poder para matar a un dios Naruto. Bueno, parece que ya conoce a las pelotas. Digo a los guardianes de mi hija dragones. No somos pelotas. Aunque parecemos pelotas Naruto, permítame presentarles a mis prometidas, apuntando a Grayfia, Serafai y Gabriel, graifía Un placer conocerla formalmente, Lady Kaosama. Mi nombre Lucifuge Gray próximamente Uzumaki Graifía, haciendo una reverencia, Serafai. Un placer conocerla Kaostan, soy Levitan próximamente Uzutan, pose de chica mágica, Lady Chaos. Mirando a Naruto, un gusto Levitan. Naruto. Disculpe a mi prometida, ella quiso decir que es Leviatan Serafat próximamente Uzumaki Serafat Gabriel. Un placer conocer la ley de caos. Soy el arcángel Gabriel. Próximamente seré Uzumaki Gabriel. Haciendo una reverencia al oír la declaración por parte de las futuras parejas de Naruto, muchos dioses perdieron la esperanza en ligar aunque sea a una de ellas y más al saber que son las prometidas de un primordial. No eran idiotas y sabían dónde trazar la línea. Bueno, algunos no faltaba el idiota que no prestó atención a nada de lo que dijeron y pensaba que podía pedir obli a una de ellas a acostarse con él así estábamos hablando del dios guerra Ares el cual se acercó a Gabriel para ordenarle que durmiera con él Ares mirando a Gabriel oye tú siente afortunada te daré el privilegio de darme un hijo con esa declaración se invadió un silencio de ultratumba, y todos los olímpicos solo pensaban una sola cosa y era estamos jodidos Gabriel Enojada, no gracias, yo solo le daré hijos a Narcún, sonrojada, Ares. Enojado, que como te atreves a rechazar tal honor, ya verás. Un enojado Ares estaba más que dispuesto a tomar a Gabriel, violarla ahí mismo, pero Cunado estaba a punto de tomar su brazo, y arrancarle la ropa, su brazo completo fue golpeado por una gudama, la cual borró su extremidad de la existencia misma Ares. Ah, 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 mi brazo, mi maldito brazo. Quien fue el bastardo Ares está cabreado Quien se atrevía a atacarlo y arrancarle un brazo. Y empezó a buscar con la mirada al culpable, pero solo veía miradas de lástima y pena por parte de su familia. Ellos comprendieron que Ares no tenían salvación alguna. Una verdadera lástima para algunos y oportunidad para otros, ya que el puesto de dios de la guerra estaría vacante pronto. Fue cuando lo vio, un par de ojos que demostraban sus ansias por matarlo, el miedo fue inmediato, empezó a temblar sus instintos de supervivencia le decían que pidiera perdón, que rogara por su vida o que huyera, pero desafortunadamente no tuvo oportunidad, y de un momento para otro solo vio oscuridad, y así fue como Ares el dios de la guerra dejó de existir, nadie pudo hacer nada, todo fue tan rápido, primero un brazo, después el otro, luego ambas piernas y por último sus torso y cabeza, no sabían si fue indoloro o no, y al autor de tal atrocidad Naruto. Tranquilo, discúlpenme, pero son una persona un poco celosa y sobreprotectora con mis parejas u barra, o amigos. Nadie podía reclamar nada. Ya habían sido avisados de antemano. Además del hecho que muchos odiaban al dios de la guerra, pensaron que su amante lloraría su pérdida, pero no fue así. Ni siquiera Estia, la diosa del hogar y de la familia, soltó una lágrima por la pérdida de un familiar. Ambas, Afrodita y Estia, solo veían a Naruto con amor puro. Lady caros no se preocupe, Naruto y Dono ya habían sido avisados de antemano, además él se lo buscó, espero que esto no provoque más problemas entre nosotros Naruto. ¿Problemas con usted? No hay ninguno, solo los tengo con un insecto, murmurando, que posiblemente aplaste en un futuro. Todos lo oyeron, y de manera automática sabían de quién estaba hablando, y sabían que sus días estaban contados dioses barra diosas tendremos que buscar a un nuevo rey o reina, pero a Zeus no le agradó su comentario, su ira creció en una fracción de segundo, como este estúpido y que se atrevía a siquiera amenazarlo, a él, al rey del Olimpo, al gran y poderoso Zeus, él le mostraría que nadie lo puede amenazar, es más los golpearía casi hasta matarlo, solo para después mostrarle cómo violaba a sus mujeres, frente de él, solo para después matarlas, haría lo mismo con su hija, y después lo mataría, después Después de todo, era un ser piadoso Naruto. Murmurando, al parecer pronto va a comenzar, grita, oye insecto. Sé lo que tramas, así que te advierto. No lo intentes pero como si fuera una señal zeus se lanzó a ejecutar su magnífico e infalible plan pensando que todos los apoyarían en su ataque si daba la orden pero lo que no sabía era que los demás olímpicos si tenían cerebro pero antes de que sucediera algo naruto levantó una barrera alrededor de sus esposas e hija por precaución la cual era insonora zeus Alegre, ya verás, una vez que te golpe lo suficiente, tomaré a tus mujeres y las violaré frente a ti a ah, haré ah, ah, lo mismo con tu hija para después matarlas, ya que soy un dios piadoso y esa fue la gota que derramó el vaso, todos los olímpicos sabían que Zeus estaba más que muerto, nunca lo volverían a ver, Caos sabía que Zeus estaba más que muerto, y ella no interferiría en su ejecución, aunque lo intentar solo provocaría la muerte de los demás dioses, la pérdida de Zeus era un pequeño precio que estaba dispuesta a pagar por la vida de los demás olímpicos zeus enojado te devolveré lo que me hiciste preparando su master ball muere pero antes de que siquiera lanzar su rayo fue parado en seco por lo que parecía ser raíces zeus enojado demeter como te atreves una vez que termine con él recibirás tu castigo demeter enojada no fui yo naruto Tranquilo, eres un insecto patético, de verdad creíste que tenías siquiera una sola oportunidad, Zeus. Enojado, maldito bastardo, ya verás, todos ataquen. Pero desafortunadamente nadie obedeció su orden, lo cual lo enfureció Zeus. Enojado, he dicho que lo ataquen, obedezcan. Pero una vez más nadie obedeció su orden, solo lo veían Zeus. Ira, traidores. Naruto. Frío, es momento de las nuevas generaciones te reemplacen. Sonriendo siniestra, Musi-san, fuiste un pésimo líder. Naruto se acercó a un Zeus sometido, y estaba más que listo y dispuesto a terminar con su patética vida, de manera indolora, ordenó a sus Gudama que formarán un cubo alrededor de Zeus. Para evitando su posible escape, por precaución poco a poco el cubo se fue reduciendo en tamaño, lo cual provocaría el pensamiento de que lo estaba aplastando, pero no fue así. Las Gudama al momento de tocar a Zeus, lo desintegraban, lo cual era sumamente doloroso. Zeus gritaba con todas sus fuerzas al principio, ordenaba que se detuviera, después suplicó, pero desafortunadamente para él, el cubo era insonoro, lo cual evitaba que lo oyeran, las maravillas que pueden hacer las gudama y así fue como zeus dejó la existencia misma sin posibilidades de un regreso naruto tranquilo una vez más me disculpo por lo sucedido caos don Leidy, Kaos. No se preocupe, entonces qué tal si comenzamos con esta reunión después de eso Naruto levantó la barrera que protegía a su familia, y procedió a disfrutar de la fiesta, no sabía por qué razón todos estaban festejando, él solo hace unos minutos asesinó a sangre fría a dos de los dioses más fuertes de su panteón, pero parece que, en lugar de enojarlos, les alegraba, así que decidió preguntar, solo para resolver el enigma Naruto. Disculpe, caos tono, ¿me podría decir la razón por la que festeja apuntando a los olímpicos, Lady Cados. Bueno, ver a las razones. Naruto. Tranquilo, la muerte de Musi, 1 y Musi, 2 Lady Cados. Así es ver a Zeus al llegar al trono dictó muchos mandatos y leyes un tanto idiotas o estúpidas por así decirlo lugar de darles beneficios les traía desgracias una de estas leyes fue que no podían estar con sus hijos barra as mestizos lo cual provocaba que fueran cazados por monstruos y asesinados en el peor de los casos Naruto enojado ya veo dígame los niños viven Lady caros. La mayoría de ellos crearon una especie de campamento para cuidarlos y protegerlos. Lo malo es que Naruto. ¿Qué? Lady Kados. Bueno, la mayoría de los dioses masculinos son, por así decirlos, golfos. Naruto. Comprensivo, ya veo. Kunou. Otoosan, que significa golfos, esa simple pregunta puso a todos de piedra más al pobre de su padre, si bien Naruto era un pésimo mentiros, pero aún si podía mentir si era necesario claro, pero a su hija, su princesa, sus ganas de vivir, eso dificultaba todo, pero gracias a Dios o a él mismo, tenía ayuda, así que miro hacia sus parejas en busca de ayuda Yasaka. Alegre, Musume, aún eres muy joven para saber lo que significan algunas palabras, quizás en un par de años te diga qué significa Kunou. Alegre, Okai Naruto suspiró aliviado, no tenía que responderle, por ahora claro, se alegraba que su hija estuviera más concentrada en comer sus galletas, preparadas por la diosa Estia Naruto. Suspiro. Entonces creo que esto resuelve nuestra enemistada, claro a menos que usted piense lo contrario. Caos Don Lady Kados. De ninguna manera, no hay ningún problema. Prefiero la paz a la guerra, y más ahora que usted nos liberó de Zeus y Ares Naruto. MMM, los liberé. Lady Kados. Contenta, verá en caso de que Zeus muriera, Ares tomaría su lugar de manera temporal al ser su hijo, por lo que las leyes o decretos dictados se mantendrían, pero como ambos han muerto, todo queda anulado en Naruto. Tranquilo, ya veo feliz, bueno me alegra haberlos ayudado la fiesta siguió de manera tranquila, Dionisio el dios del vino bebida como si no hubiera un mañana, mientras que otros festejaban por otro motivo, era diosa del matrimonio por su viudez, Poseidón y Hades por la muerte de la reina del drama, de la manera menos discreta posible, mientras que los demás dioses por fin podrían ver a sus hijos y ser una familia. Naruto. Por cierto, quisiera conocer al dios Hefesto, claro si no es mucho problema Lady Caros. No veo ningún problema, espere un momento, Estia podrías decirle a Hefesto que venga un momento Estia. Alegre, por supuesto, ya mismo Chaos Sama no pasó mucho para que llegara Efesto el dios de la forja y el fuego, Kunado Naruto lo vio sintió una punzada en su corazón, Efesto era bastante feo, estaba lisiado y cojo, no es como si le molestara su apariencia, pero Naruto había investigado un poco a Efesto y sabía que su apariencia se debía a que lo habían arrojado del Olimpo hace ya mucho tiempo Efesto. Me mando a llamar Chaos Sama a Lady Caos. Así es, ya conoces a Uzumaki Dono Efesto. Es un honor conocerlo Uzumaki Sama, yo soy Efesto, Naruto. Un gusto en conocerte finalmente Efesto Efesto. Perdóneme por apariencia Naruto. No tienes que pedirme disculpas Efesto, soy el que pido verte, perdóname a mí por interrumpir tu festejo, pero quería pedirle algo Efesto. No es necesario disculparse, Uzumaki Sama, puede pedirme lo que necesite Naruto. De acuerdo, un ro deja de decirme Uzumaki-sama puedes llamarme Naruto, dos do quiero pedirte que me forjes una espada Efesto. ¿En serio quiere que yo le forje una espada? Contento, será un honor Efesto estaba sumamente feliz, como dios herrero era un honor forjar un arma para otro dios, él había forjado muchas armas, para varios dioses y semidioses, pero forjarle un arma a un primordial era el máximo honor para alguien como él Naruto. Y como pago, pensando, esto. No es necesario un pago Naruto. No, todo trabajo merece una recompensa, ya se te curaré la ¿Curarle? En ese momento Naruto realizó una serie de sellos manuales, alrededor de Efesto crecieron cuatro árboles, los cuales lo envolvieron con sus ramas, formando un capullo el cual brillaba de color verde. Efesto en un principio tenía miedo, pero después se sintió relajado, como si estuviera recibiendo un masaje de cuerpo completo, sanando lo que tenía que ser sanado. Varios minutos después escapullo se rompió y salió un Efesto, curado, sus antiguas lesiones provocadas por su caída temprana del Olimpo, desaparecieron. Ya no era feo, ya no estaba lisiado y cojo, era bastante atractivo cabello castaño rojizo, piel bronceada y bastante musculoso, era casi una copia de Zeus, la única diferencia era el color de cabello y su estructura muscular Naruto. Feliz, perfecto, entonces estaré esperando mi espada, Hefesto San Efesto. Llorando, por supuesto Naruto Sama, le forjaré la mejor espada del mundo, y digna de usted la fiesta fue mejor después de eso, todo mundo veía al nuevo Efesto, las mujeres con ojos nada sanos y los hombres felices por su mejora, en un punto casi al final de la fiesta, Caos le había propuesto un matrimonio político a Naruto, afortunadamente sus esposas tomaron cartas en ese asunto, mientras que él sostenían a su pequeña en brazos, ya que se había dormido a mitad de la fiesta al igual que sus mascotas, Naruto solo escuchaba como sus esposas llegaban a un acuerdo con Caos sobre quién estaría en este matrimonio político. Ella sugirió a varias diosas, pero ninguna era digna de estar con él, según sus esposas, claro, fue hasta que sugirió a la diosa Estia, al parecer era la única que tenía lo necesario según ellas, y gracias a la muerte de Zeus el pacto que la ataba como una de las diosas vírgenes está anulado, por lo tanto ella puede formar una familia. Familia, como serio, puedo decir algo: ya saca barra Gabriel barra serafay barra Gaifía. No, lo siento, querido barra Naru barra Narutan barra Naruto Sama y así fue como se decidió que Estia se casara, con Uzumaki Naruto, solo esperando que no haya ningún problema, del lado de Estia no tienen ningún problema con contraer matrimonio, es más ella podía sentir el inmenso amor de Naruto por su familia, lo cual le beneficiaba ya que sabía que él no era como su difunto hermano Zeus y de verdad amaba a su familia Estia. Feliz, será un placer, ser su esposa Naruto Sama Naruto.